Este día, un nuevo incendio registrado en la capital dejó 7 familias en la calle, más la cantidad de 4 negocios afectados, lo que representa miles y miles de lempiras en pérdidas. El siniestro, según la información recabada en el sector, inició en un taller de motocicletas, producto de un cortocircuito. Posteriormente, el fuego se expandió hacia un taller de refrigeración, una empacadora de tajaditas y un negocio de venta de puertas. En solo unos minutos, las llamas tomaron más fuerza, consumiendo al menos 5 habitaciones de lo que sería una cuartería. Los testimonios fueron desgarradores, pues años de esfuerzo quedaron reducidos a cenizas. Vivía aquí, vivía con mi hija y una sobrina. Salió afuera la llama con mi hija, tuvo que mojarla toda para poder salir. ¿Las pérdidas solo han sido materiales para ustedes? Gracias a Dios. ¿Perdió todo lo que tenía? Todo lo que tenía. Ah, no, yo solo vine a sacarla a ella y salí, y le vine a decir a los vecinos que se salieran, que estaba encendiéndose la cuartería. Los otros vecinos estaban encerrados y no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. Y usted, con su niña en brazos, les vino a avisar. Así es, sí, yo les vine a avisar. Cabe mencionar que este incendio registrado en el barrio Perpetuo Socorro pudo haber provocado mayores daños a los ya vistos en las imágenes, pero gracias a la intervención admirable del Cuerpo de Bomberos, esto se logró evitar. Pues este es un incendio de grandes proporciones. Comenzó pequeño, pero hizo grande, llegó hasta la parte de atrás. Tuvimos que despedir todo el equipo logística con 50 bomberos. Luego de largas horas de trabajo y una gran cantidad de agua utilizada, el fuego se apagó. Sin embargo, las familias quedaron a la deriva: ropa, zapatos, artículos, dinero y hasta lo poco que tenían al interior de sus refrigeradores quedaron reducidos a cenizas, por lo que las personas ahora hacen un llamado a las autoridades, ya que han quedado completamente en la calle. No tenemos a dónde ir, todas las cosas se nos han perdido y necesitamos ayuda, la verdad. Pues imagina, aquí iremos a dormir ahí, en esas colchonetas ahí al aire libre, porque no tenemos y necesitamos ayuda, que nos ayuden, por favor. Y perdimos todo, quedamos en la ruina, digo, todo lo que teníamos, digo. ¿Dónde van a pasar esta noche? Pues ni modo, aquí nos va a tocar dormir aquí, esta noche aquí. ¿No tienen otro lugar a dónde ir? No tenemos. La única institución que llegó al lugar fue Copeco, quienes llevaron colchonetas, provisión y kit de aseo a las familias. Sin embargo, estas continúan sin un techo donde dormir. Y la noche de este día será bajo la luna. Sus únicas pertenencias que quedaron consigo, cabe mencionar, ¿qué es lo que andaban puesto? Con apoyo en edición, Jeffrey Moncada. Con las imágenes de Joseph Hernández. Para HCH Noticias, Dilsy Paz.